¿Qué tal, mi gente? Ya casi en la avenida estarán mis nuevos temas, producidos en su gran mayoría por Above the 90. Hemos demorado un poco porque saben que nos gusta dar toda la calidad posible a nuestros trabajos. Vienen grandes audiovisuales y estamos trabajando muchos, muchos grandes temas. Este es uno de los temas con los cuales me identifico. Se llama Soy el Mensaje, se titula Soy el Mensaje. Déjame ponerlo un poco, así lo escuchan más o menos cómo va la vuelta. ¿Por qué tantas voces? ¿Por qué tantas cruces de otras espaldas se posan sobre mis hombros con tanta carga, Señor? Es tiempo de escribir. Aquí les doy otro pedazo de mi alma, otro pedazo del llanto del lápiz que empuña mi palma, otro pedazo de mi existencia, otro pedazo de mi corazón que solo me grita conciencia. Que despierte a jóvenes con la palabra que me aflora entre tanta contaminación sonora. Soy la razón que suena en tu corazón, soy el mensaje. Por eso no me busques en la emisora, búscame en el sufrimiento ajeno, curando heridas con rimas divinas para soltar el nudo del que no pudo ser escuchado, aunque habló del que no pudo ser notado, porque de su causa nadie habló. Búscame en lágrimas sinceras, no en sonrisas pasajeras. Búscame sentado en la acera, sintiendo el invierno de este infierno, viviendo en mi cuaderno, componiendo mis primaveras. Muchos quisieran que mi rap muera y que caiga al suelo, pero callarme es matar la voz del pueblo, porque soy la vida hecha rimas y también la conciencia que te grita solas, que estoy muy por encima. Gracias a todo el que me apoya, gracias por hacer mis canciones suyas, gracias. Gracias, porque sin ustedes no vale. Hoy mis sueños son realidades y mis mentiras hermosas verdades que calan día tras día. Mi corazón está lleno, pero la alcancía todavía vacía. Pero hoy me dijo la poesía que mi noche ha sido larga, pero pronto ya veré la luz del día. Por la fe y la persistencia con la que escribo, la conciencia de mi lápiz declama que Dios está conmigo, que miles caerán a mi diestra y miles de lágrimas caen cuando mi rap se manifiesta. Porque soy el sentimiento de un guerrero urbano que navegue en rimas a favor de un mundo más sano. Cuidado a quien le das la mano. Recuerda el dicho, la manzana más bella a veces la que trae gusanos. Pues los humanos nos amamos, nos odiamos. Lamentable bipolaridad del mundo en que vivimos. Pero Dios no se equivoca y lo que Él pone en mi boca tampoco se equivoca. No sé si me entiendes, solo comprende que comprendo que tú no comprendes lo que yo comprendo cuando a solas yo compongo. Como se eriza mi piel al traer un sentimiento ajeno al mundo, a la cuna de mi papel. Las lágrimas no las puedo contener, siento un poder como si alguien me quisiera poseer. Ahí puedo ver que no soy yo quien escribe, sino la vida de una persona que la sociedad no percibe. Soy